Damas y caballeros, sean bienvenidos a otro episodio más. Ay, qué cosa más sensual. Hoy que de una para el directo. Esperamos que cargue. Ya nos pasamos así sensualmente, espérense, para acomodar aquí. Ah, que me suene mi hermosa voz. Ahí suena el Dark Souls. ¡Pum! Vamos a ver que todo esté correctamente bien. Y tú, sí, señoritos. ¡Comenzamos! Ah, como ya saben, estas transmisiones van a ser resubidas al canal de YouTube de Jokes Arcade. Y el día de hoy tengo particularmente un anuncio nuevo que ofrecerles. Como pero sé que inicia esta vaina. Pero esa bulla, esa música no deja. Me siento en el servidor de Dark Souls. Ahí está. Así que ya pase la musiquita porque... Bueno, el anuncio que tengo que hacerles, damas y caballeros, es el siguiente. Con el fin de que no solo vean mis transmisiones como Jokes en Jokes Arcade, y por supuesto pasar Dark Souls y no sé, y con el fin de traerles más entretenimiento y contenido y que el canal tenga más movimiento, se me ocurrió agregar... Ay, vea estas horas, sí... Pacto de los Candelares, esperemos a que me invoquen mejor. Se me ocurrió agregar un socio nuevo. Dicho socio se llama Secreto. Y por supuesto voy a poner por separado los streams que él haga, del contenido que él haga en el canal de YouTube. Van a ir por separados en una lista de reproducción separada. Y así van a tener mi contenido sensual de Dark Souls y el contenido sensual que él haga. Estuve viendo algunos de sus videos sobre God of War y otra clase de juegos, y está perrón, está apenas para integrarlo al canal. Entonces, si ven en Jokes Arcade videos de ese estilo, no se asusten, es que vamos a ver dos socios. Dice Node Lost. Vamos a ir a matar al primero de la noche. Es un lindo día para matar gente. Trampa, nunca falla. ¿Cómo voy equipado? Ni yo sé que ando equipado. Ok, vamos a ver. Entonces, espérese, me faltó mi presentación, ¿verdad? Yo soy inevitable. Ahora sí, mucho mejor. Ya podemos ir a matar tranquilamente. Ahí viene para acá. Trampa. Está arriba el desgraciado. Ay, con un espíritu oscuro. Ah, cosa preciosa. Hello. Ay, que me caigo. Qué bien. A buscar al tipito. ¡Uy! Vea, es que son varios, son tres también. Hello. Hello. A la estatua allá. Pero son tres. Somos tres contra tres. Esos espíritus oscuros que están esperando. Hello. El otro llamándome arriba. Hello. Hello. Que están ahí, hombre. Hello. 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 ¿Por qué me está golpeando? Hello. 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 Vámonos todos para abajo. Ese rojo es traicionero, ya lo vi. Hello.
Yo voy por la estatua. Hello. Ese tiene espada corta, lo puedo golpear. Perderse. Déjalo que me venga a atacar. Ya mataron. Mataron al host. Eso fue rapidísimo. El men con dos invocaciones, manda. Mijo, esto era para que fuera un Battle Royale divertido, pero Ni siquiera le voy a poner el KO porque... Ok, entonces... ¿Por qué no me aparece esa señal de invocación? No quiero mi señal de invocación. Los espadas de la luna... Hombre, mijo, aquí no, aquí que le aparezca a uno en la señal de invocación es cosa seria. Ahora me quedo con los de Aldrich y me pego un par de invasioncitas más antes de ir a enfrentarme a esta doña porque... Sí, es durilla. O sea, sí, es durilla. Ah, poner mi señal de invocación. Bueno. Vamos a ir a echarnos a alguien. Sin una muerte yo no avanzo. Aquí hay que enfrentarse a la people. Ese era trolero, el de la espada grandota. Para mí que ese fue el que mató al... Es que el super espadón en Dark Souls 2 era... En Dark Souls 3 no lo probaba, ya está el man. M. Vamos a M. M por dónde. Allá anda el M. Mientras no se la semilla, el árbol de gigantes, aquí a medio camino. Allá está el M. Hello. Este otro que hace aquí arriba. ¿Será que se volvió? Ay, le dio mello. ¿Para que haya venido tan arriba? ¿Está aquí arriba o está escondido allá? Ni siquiera he desbloqueado esta parte. No lo veo. ¿Será que anda arriba? O puede ser un speedrunner que ya esté arriba. Eso pasa. ¿Se habrá invocado a alguien? Nunca lo sabremos. Pues no está aquí. Ni desbloqueó el camino de las ratas. No veo la transformation por ahí. No veo que esté aquí. Aquí sí debe estar arriba. Ay, caray. Pero yo no vi a los guardias movidos tampoco. Está escondido, está bien escondido. A la torre se ve arriba todavía. Esos bichos aquí están, ¿no? Aquí no puede estar. Ok. ¿Quién manda? Se mantiene que estar arriba entonces. Muy bien escondido por aquí. O allá atrás, vamos a ver. ¿Se le escondite en Amber Juan? Tampoco, qué raro.
No está abajo. Por este lado, a ver si está escondido. Este lado no se ve que estuviera escondido. Ah, carajo. Qué raro. Súper extraño esto. ¿Será que verdad anda arriba? Si yo no veo ni a los guardias movidos ni nada. No se ven movidos los guardias. No se ve. Y arriba se ven los guardias en orden, en su estado normal. ¿Qué rayos? Puede ser que haya bajado. No, es que no, estos de aquí siguen normal. Tienen que estar arriba el hijo de su madre. Allá no se ve. Está abajo escondido, algún día va a tener que... Me pareció ver llamas y yo... Este hijo de su madre debe estar arriba. ¿Qué estaban en Orlando bajo? Y se volvió para arriba. No, aquí se ven todos los caballeros. Arriba no está. Están en posición, muévanse. Que se muevan, les digo. Hijos de su mamá. Pero se han movido. Ir a cazarlo abajo. Es que, ¿será que si uno tira flechas desde aquí lleguen abajo? Es que qué buen. Ya lo mató el guardia. Ahora sí, déjeme matarlo yo. Hacer la chapeadora. Nunca falla. Tenía que morir. Ay, la antorcha. Ay, bueno, y ahora sí, ya tenemos la primera muerte de la noche. Ya puedo. Ya puedo tirarme a donde me tengo que tirar. Y darle a lo que tengo que darle. Bien sensual, bien sensual. Ahora sí. Como aquí no nadie aparece, nadie con señales de invocación. Vamos a poner también para ayudar. ¿Por qué no, ah? Ah, no podemos ayudar. Whip. A ver si alguien ocupa help. 37.000 almas. ¿De dónde me saqué 37.000 almas? En los grandes archivos hay people. Vamos a irnos a los grandes archivos. Vamos a ir a invadir, compa.
Ahorita nos enfrentamos a Yandere, Murphy. Tranquilos, compas, todo con paciencia, con amor, con dedicación. Saben que esto es para pasar el rato. A ver qué. Una señal de invocación por aquello. Vamos a darle 10 segundos y si nadie me invoca. Ahí veo la llamita, ahí veo la llamita. Invóqueme, mis reyes, invóqueme, porque si no. Voy a contar hasta 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nadie me invocó. Me voy a invadir. Que conste que yo primero quiero ayudar. Invadiendo. Ah, efectivamente. Mira, y si me llevo la guadañita. Ahora es... Pero es mejor que lo vean a uno con las manos peladas. A ver, where's my victims? Oh, ahí está empezando apenas el transcurso. Anfitrión Lord of Inzenhar. Hello. Vamos a ir a echarnos al London Virus. ¿Será que está ahí adentro? El bicho está aquí todavía, dice, oye. Ese weón debe estar abajo. Ay, me hice matar. Larari, rarara. Otro día más, alguien más debe morir. Jugando otro espectro. Ay, cosita. Otro día más, alguien más que tiene que morir. Espectro die a lot invocado. Normalmente vienen para acá y no tienes bloqueo la ataque. Vemos que llegue. Aunque si el mago aparece, les puedo ir a dar un poco de sopa de muñeca. Vamos a esperar a ver qué pasa primero. Ay, era la chapeadora la que tenía que usar ahí. Bueno, dejemos que avance. Vamos a ir a sorprenderlos. Hello. Aquí necesito la chapeadora, hijo. Hijo, necesito la chapeadora, suave. Aquí sí ocupamos daño de área. Hello. 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 Él quiere que vaya ya. No, señor. Venga, mi rey. Uy, se me puso serio el otro compa. Venga.
Ah, puño cerrado, puño cerrado. Que se vengan, que se vengan. ¡Ay! ¡Que no lo agarré! ¡Ay! ¡Corre, perro! ¡Corre! ¡Ay! ¡Que vengan! ¡Uy! 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 ¡Arre, perro! ¡Uy! ¡Arre, mi rey! ¡Ay! Déjalos que me persiguen un ratito. ¡Ay! Casi me agarran. Al otro sigue envenenado y no tiene con qué curarse. ¡Ay! ¡Qué divertido! Venme con la... Voy a hacerles la matadora aquí arriba. Vamos a dejar que suban. Ahí van, matan a ese. Ajá. Yo aquí les hago el... Mira, más para acá, más para acá. Ahora sí. Curémonos de tener estamina. Curarnos. Claro, aquí usan semilla del árbol de gigantes y me recontrajó. ¿Dónde andan? Arriba. ¿Se fueron para arriba o se fueron para...? Espérense, espérense. Si salen arriba les doy. Ay, sigue. Me empujó. Ah, pero se le murió. Se murió el anfitrión de razas. No importa, misión cumplida, mi rey. Yo soy inevitable. Ahora sí, vamos a ponerle señal de invocación para ayudar. Que aquí somos buena gente. Ahora sí, en vez de la guadaña, vamos a llevarnos la garrita. Si contra dos, si no es tan efectiva. A ver. Ahí está, ahí está. Estoy siendo conjurado a otro mundo. Ahora fijo es uno de los... Fijo es el man que maté. Ahora me iré a puño limpio. Y pues conjúreme. Bueno, ya se supone que ya me está conjurando, ¿qué no? Ah, ¿qué no? Yo creo que no se va a poder. O sea, algún problema de conexión o algo así. La señal, mi rey. Ahí está. Eso también pasa cuando cuando varios quieren invocar al mismo. No va la llamita a un lado. O cuando alguien lo intenta invocar a uno y lo matan.
Hello. Nada, no veo people aquí. A ver, vamos a poner por si acaso. Voy a esperar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, me fui. Veo la llamita ya, veo la llamita ya. Bueno, que conste que quise ayudar. Capilla. Ahora sí, vamos a hacer el stream número 50 para ver si con esto logro vencer al padre Riendel y a la hermana Frite. Cosa que está difícil, pero bueno, hay que hacerlo. Hay que intentarlo, hay que intentarlo. A ver. ¿Qué hay, caballero Gael? ¿Tú es que mi rey? ¿No se ve nadie? Bueno, vámonos así. He hecho peores cosas. Vamos a las curaciones, todo lo tomo, vámonos. A ver, mi reina, vengo a matarte otra vez. Ya la comí. ¡Ay! Se la comió. ¡No! ¡No! Me encanta el retroceso de esta arma. Vamos a ver. Se agarró para acá, fue. A la vez. ¡Ah, sí! ¡Me la comí! ¡Ah! ¡Ah! Bueno. Bueno. Me morí. Tenía que hacerlo. Es parte de. Ah, my God, tenía que morir. No creo que funcione, pero bueno, hay que ponerlo. Hay que intentarlo, mis amiguitos. El cañero que le presionó a Misterdi. Vamos a ver. Espérenme un segundo. Bueno, me hicieron la invocación. Ya que va. Hermano, la luz solar más rápido. A ver. A ver si alguien me invoca. Yo sí voy a ayudarle a las personas. Vamos a darle chance, a ver. Na 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 na
ni llamita ni nada, no creo que me vayan a invocar. Bueno, ya que nadie me invocó, vamos a ir otra vez a enfrentar a esta doña. Ya invoqué a Gael, creo. Si no me parece que... Ahí vamos. Pelea número 500. Hola. ¡Oh! Me la comí bien comida. Me la comí, claro que sí. Esta hermana fría. Para acá. Pero que me mató ya. Me mató la vieja esta. Está aquí atrás. No la veo. Claro, me morí. Ay, hermanos. Una. Ah. No, pero ando re malo. Ando re malo, no, hombre. Ay, bueno, se van a ir como 5 transmisiones aquí intentando pasar a free, pero bueno, es parte de la vida. Es parte de... Controleto, pero ¿cómo? Suave, para leerlo. Controleto Wings 25. Oh, últimamente me sigue gente con nombres sensuales. Espérate. Bueno, ya que no apareció nadie, vamos de nuevo. Buenas, hermano, aquí estamos intentando ganarle a este jefe. Muriendo inevitablemente. Ya sabes, ya sabes cómo es Dark Souls. Espérese, ¿y si me subo un poquitín la defensa? ¿Qué no? Vamos a cambiarnos por... armadura de bueno, no, este resiste más la congelación, pero menos al golpe, estocada, no, esa woman es corte lo que le pega a uno. Armadura de Faran. Ahí ruedo bien. Ah, mira tú. Ah, me veo sensual también. Vámonos sensualmente. Vamos a ver, hermana fría, venga. No, me la comí. ¡No me la comí! ¡Tómela! Esta sí me la comí. Venga, hermana fría. Anda por acá la niña. ¡Qué jeta! Guas, sustos que dan gusto. Venga, a ver, pendeja. Me morí. ¡Ay, me morí! Esta vieja me da, me morí. Espérese, para curarme doble. Viene para acá, anda por aquí. Hola. Venga. Cómetelo con papas. A ver. Una hermana fría, ¿no? Que muy galleta con esa. Con esa guadañita. No, que muy fuerte, que no sé qué, que mete congelación. Venga. Me la comí. Me la super comí. Vaya. Hola. Se murió. ¡Piu! Ok. Segunda fase. De aquí nunca paso. De aquí nunca. Qué honesto. Vamos, vamos. Acércate, viejo. Acércate. Vámonos. Espérese. Pongámosle aquí la emoción para que se vea toda la escena y toda la cosa. Ay, Dios mío. Necesito tu ayuda, Diosito. Vamos a tratar de sobrevivir.
Aquí vamos de nuevo. Ay, ahora el grito este weón. Qué loco. Hasta estas transmisiones me di cuenta que el padre de Riendel era un Corbien. Pero era el papá de los Corbien. Y con fueguito y vasija. Y ahora que lo pienso y analizo, esa vasija se parece a la vasija del fuego del Dark Souls 1. Donde uno al final pone las almas de los señores. Interesante perspectiva, ¿qué no? Ahora sí, aquí empieza el sufrimiento. Y Gael no sirve para nada, pero bueno, para distraer. ¿Lograré ganarlo? ¿Será este el fin del hombre araña? ¿Moriré pendejamente como otras veces? Nunca lo sabremos. Se levanta mi amiguita. Se levanta enfuegada. Se enojó, andan sus días. Estamos, combate épico, señores. Puede que muera pendejamente, así que... ¿Eh? Ahora sí. Vamos, Gael. Ahora. No. Viene pon de mí. Viene pon de mí, lo sabe. Hazte, Gael. Ay, Jesús. No, venga. Backstep. Uy. Se la quito, venga. ¡Wija! Ahora sí se la comió. Cómasela con papas. Con arroz y frijoles. Madre. Me morí. Si ese fuego me da, me morí. ¡Ah! ¡Arre! ¿Qué está haciendo, Gael? ¿Qué estás? No, ese hielo es peligroso y Ariandel me está viendo. No, mis reyes. ¡Ay, me la comí! Me la volví a comer. No, me la volví a comer. Me la volví a comer, claro que sí. Y mataron a él. No, hermano, ya que ya no sobreviví yo. Me la comí. No salgo de esta, compas. No salgo de aquí. Me la comí. Ya no tengo cestos. No, debería dejarme matar, pero... Y terquedad no me deja. Me la comí. Ahora sí, hermano frío, venga. Venga. Me la comí. Claro que sí. Hermana fría. Me la comí. Este me va a tirar fuego. Va a tirar fuego. Me la comí. Y ya máteme. No, mijo. Sabía yo que iba a morir. Ya lo veíamos venir, compas. Ay, qué difícil. Vamos a tranquilizarlo. Vamos a intentar. Es más, voy a intentar subir nivel. ¿Ve alguien? Ve mi señal, a ver. Allá anda el hijo de su madre. Intenta ayúdame. Es que no sé qué nivel, si lo subo y después... ¿Qué nivel estoy? Ni yo sé, 57. Voy a subirlo a 60, 60 y algo. Pero un poquitillo más fuerte. Ahí las almas. Jeje. Bueno, ya vamos a ver. Ahí yo tengo que tener almillas por ahí guardadas.
Espera, espera. Alma de Aldrich. Me gustan los diseños. A ver. Ahí si acaso subo un nivel, pero bueno. Algo es algo, compas. Welcome home, speak thine heart's desire. Very well, then. Ni eso. Farewell, Ashen One. Farewell, Marchan One. Vamos a ir a farmear almas. Vamos a ir a ayudar a ver qué. También puedo ir como espiritito morado. Y como morado sí puedo. Puedo atacar a quien yo quiera. Eso estaría interesante también. Voy como hermano de la luz solar. Aquí siempre hay gente. Así que tiene que haber alguien que me invoque. A ver. Vamos a esperar, a ver. Pon el casco de Faran, será muy pesado. Sí, está muy pesado. ¿El de Vinheim? Muy pesado. No, pues el de Vinheim sí ando. Tiene uno que hacer todo. ¿Será que está vacío? Vamos a ver, 10, 9, 8, 7... 6, 5, 4, 3, 2, 1, me voy. Vamos contra este padre Ariandel, que quien dijo mío. Ah, bueno, arriba puedo intentar ayudar contra Aldrich y con los caballeros moridos. Puedo farmear un poquito de almas. Y es rápido. O también la zona. No, 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 es que la zona del archivo. Ir hasta arriba a matar a los gorros. Ay. El que ocupe ayuda. Ni ocupan ni prestan ayuda. Yo creo que tal vez es eso. Es que yo voy a muy bajo nivel para la zona. Vamos a perder 17.000 almas. A ver, doña. ¿Cómo le va, doña Clotilde? Me encanta el retroceso de esa arma. Venga, doña Clotilde. Fue para acá, ¿verdad? Bien. Sí, ya vemos la escena. Ahora doña Clotilde viene para acá, venga, Gael, venga. Eso, Gael, eso, Gael. No, hay que tener cuidado de ese. ¡Baxter! Ay, qué molesto que es ese padre de Ariandel.
Bicho molesto. ¿Qué está haciendo Gael? Bueno, es mejor yo distraer a la hermana Frie. No, mi rey se lo comió. Backstab. Venga a tirar el fueguito. Bien, 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 bien. Vamos bien, vamos bien. Resiste, Gael, resiste, mi rey. Ay, ay. Vamos, Gael, aguántala, mi rey. Aguántala. Allá viene el otro molesto. Dicho molesto. Tire fuego, tire fuego. Bicho molesto. Backstep. Venga, de una. Bien. Ahora llevarme a Gael, venga, Gael. Vamos acá. Sígame, weón, sígame. Venga. Que se venga, le estoy diciendo. No hay que. Ahí le va a pegar toda la flama. Eso, Gael, eso, Gael, eso, Gael, venga, aquí, aquí, a una distancia justa, a una distancia justa, aquí, un poquito más. Eso, así ella se levanta, tira la llama. No, mi rey se la comió. Eso, eso, Gael, eso, mi rey. Tráigamela. No, ya lo mató. De aquí ya no salgo, compa. Esta vieja es una durísima. Está aquí. Uf. Me la comí, me la comí. Me la comí, claro. Esta vieja es una super dura. No, mi rey. Bueno, otro día más sin poder matar a esta vieja. Respira profundo, Jox. Tú puedes. Sí se le puede ganar. Sí se le puede ganar. No es indestructible la mendiga. Espada de la luna. Vamos a ponernos espada de la luna. A quitarle la señal. Vamos a escribir una de. Ojalá una amistad. Ojalá tuviera objetos, acciones, conceptos, posibilidad, felicidad, vida, muerte. Luz, oscuridad, confianza, vigor, venganza, remordimiento, hombre, mujer, amor, amistad. Ojalá tuviera amistad. A ver. Es que, ¿qué otro anillo me puedo llevar? El de congelación sí lo voy a ocupar. Es que si no rebotara yo tanto, no hay algo aquí como para el rebote o algo así. Como que aumente la estabilidad. Degradación del equipo con menor peso. Oscuridad, ajá. Potencia los ataques mientras el ataque persista. Intentamos hacer algo así. ¿Ruego bien? No. Hay que cambiarnos el casco. Intento ese en vez del de hielo. Porque ese combo es de varios golpes. Entonces, en teoría sana. Debe funcionar. Y lo que voy a hacer es que en la última fase le pego con el puñito. ¿Ruego bien? Ahí ruego bien. Bien.
Vamos a intentarlo, mi rey. Vamos por vez número 500. Pego con el puñito para envenenarla. Y me mantengo huyendo. No, mi reina. Me la comí. Uy, hermano. Venga. Apenas venga. ¡Ah! Está de este lado. Me la comí. Bien. Ahora sale Gael. Esta fase tengo que sobrevivirla. Pero tal vez eso me ayude a golpear un poquito más. Y en la fase que sigue, es más, voy a darle a Ariandel para que se envenene. Así ellos pierden vida. Mientras Gael, el problema es que Gael... No, yo creo que está mejor darle a Free. Vamos a hacer una cosa locochona. Levantado. Se está perdiendo vida. Backstab. Ya se me va a tirar fuego. ¡Oh! Bicho molesto. Me la comí. Ariandel va a tirar fuego. Es que lo sabía. Ay, Gael, sobrevive, mi rey, sobrevive. Uy. ¿Qué está haciendo, Gael? ¿Qué está haciendo allá viendo todo? Va a tirar fuego. Me la comí. Ah, fuego, hielo, aquí hay de todo. Molesto que ese padre de Andel. Vamos. Él sobrevive, mi rey sobrevive. Venga. Me la comí. Oh. Ah, demasiado, sí. Ok. Para esta próxima me voy a concentrar en darle solo a la hermana Frie. No puede ser, hermanos. No puede ser. Esto no puede ser posible. Tenía como 80 brasas cuando empecé. Y ahora tengo... como 50. Ok. Como no aparece gente, sí, lo de siempre. Vámonos. Let's go. Ese anillo sí sirvió algo. Que ya me ataca. No. ¡Ay! Me la comí. ¡Oh! Venga, hermana fría. No, me la comí. ¡Oh! Me la super comí. Creo que sí. ¡Ah! Uno, dos.
Ya perdí un montón de estos aquí. Me la comí. Venga, ¿cuál se va a ir? Tácticas de monja. Me la comí. Uf, no me la comí, qué mentira. Me la comí. Eso fue una guada, pero brava. Chiripa, dirían en algunos países. Se murió. Tengo 9 cestos y a Gael. Esta vez me voy a concentrar en ella de una vez. Backstab. Ya mientras la tiene entretenida, Gael. Uy. Muévase ahí, mi rey. Venga, ahora Ariandel nos da. Ese es el problema. Claro, lo sabía. Ah. Carajo. Uf, último intento, si no cierro este stream. Ya. Y haré los que sean necesarios hasta ganar a este jefe. Ahora le pongo en los de YouTube: peleando contra el padre Irandel, segunda parte. Contra el padre Irandel, tercera parte. Contra el padre Irandel, cuarta parte. Es un poquitito. Y es que Gael no sirve, o sea, sí sirve, pero no tanto como uno quisiera. ¿Y si me voy y los enfrento solo? ¿Sin Gael? ¿Será lo mismo? No, porque no podría avanzar la historia, no, probablemente no me salen la ciudad tan ya. Entonces, Carmana, ¿cómo le va? Me agarró. Uf. La chambonada. Venga, hermano, Frie. Me tenés harto, Frie. Me tenés pero harto, Frie. Último intento. Acércate, viejo, acércate. Vamos. Axta. Lo sabía. Qué molesto que es ese padre Ariandel. Es que si uno le da, si le doy solo a él, la frío a él. Oh, bueno, ahí lo tiene entretenido Gael. Bien. Me la comí, me morí. Claro que sí. Ese combo sí estuvo bueno, porque ahí los agarré a los dos, los prensé y ya.
me hago una invasión por lo menos para recuperar la confianza. Uf, qué estrés. Cuenta brazos. Amarrate el puerto de los candelarios. Hola, Tidusk. ¿Entonces qué? Hermano, he intentado ganarle a este boss como unas 30 veces. Ya estoy harto de perder. Vamos a ver qué sucede. Que me invoquen del pacto porque necesito ir a invadir a alguien para recuperar la moral. Ah, y si le hago a Free la chapeadora. No, es que no, la chapeadora es la que me sirve con Free. La mancha eléctrica no servía para nada. Esta no servía para nada. Vamos a ver. Vamos a intentar hacer algo aquí medio invadir. Ah, bueno, invasión. Última invasión de la noche, señores. Vamos a cerrar. Bueno, depende. Si es una invasión perdida, ¿no? Uf, ese boss me tiene, pero con los pelos de punta, hermano. Con los pelos de punta. Vámonos. Yo soy Giromatic. Ahora sí, allá está. Ay, viene acompañado. Ay, no, son dos, espérate. Hay un fiel de Eldritch ahí. Hola, fiel de Eldritch, aguanta, mi rey, aguanta. Ya voy a ir a matar a ese con ese. ¿Pero por qué quita tanto? ¿Qué es esa salvajada? Me mataron a los dos al mismo tiempo. LOL, ¿por qué quitaba tanto? No, así no, mi amigo, así no. Espérate, voy de nuevo porque no, no. Oígame, no. Pareciera una pinche señal de invocación. Cualquier espectro que medio juegue. Intentar invadir aquí. ¿Quién dijo? Que me llamen de cualquiera de los dos. Invadiendo como espíritu oscuro. ¿Ves? O sea, si puedo invadir, quiere decir que aquí hay gente. Ah, pero los hijos de su. Vamos a ver, aquí vamos de nuevo, mi amigo. Yo soy inevitable. Brazas Maginui. Ya tienes bloqueado toda la vaina. Está esperando. Oh, no. ¿Qué más, hermano? Véalo. Este compa no sabe lo que le espera. Y se defiende. Con el palillillo. Venga. Uy. Oh, no. Y es que no tengo la piedrita de help me. Seamos amigos. Espérese, que no quiero pelear. Espérese. Ay, ¿qué es qué? Jugadores de mala muerte. Me estoy cansando de ti, hermano. Si no me vas a ayudar, te voy a matar.
Nos matamos los dos al mismo tiempo. Esto es cool. Cuchilla de la luna oscura. Me gané la brasa y me morí. La cuchilla de la luna oscura solo tardó en aparecer y ya. Espérese, vamos a hacer otra invasión. Porque. A ver. Ay, estoy estresado. ¿Cómo no le voy a ganar a ese jefe, compa? Lo vacilón es que sí hay gente aquí y los hijos de su mamá no ayudan. ¿Por qué carajo no ayudan? O sea, les cuesta poner una señal de invocación. Venga, voy a ayudarle yo a esa compa. O sea, para ponerme los hermanos de la luz solar. Ay, no. O sea, ese no era. Esa compa acaba de morir, tiene que aparecer aquí. Que no. Ah, que no. Vamos a volverlo a escribir. Ojalá tuviera concepto. Profundidad, vestigios. Ojalá tuviera santo. Le voy a poner venganza, valentía. Ojalá tuviera luz. Hombre, compa, aquí el día que pongan algo va a ser. Vamos a ver 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, invasión. Invadiendo. Ve si hay gente, es que hijos de su padre harían del. O sea, si hay gente, ahí se ven las sombras, ¿eh? O sea, aquí nadie ayuda, güey. O sea, no puede ser. No podemos aceptar esas cosas, mis amigos. Ok, ¿por qué aparecía arriba? Cosette One. Está con la mera espadota ahí esperándome. Me lo eché. Formas fáciles de ganar brasas. Ay, no. Vamos a hacer otra invasión ahí. Ay, ya me subieron en la moral. Vamos a poner señal de invocación. Espero un toquecito. Y si no, las invado. Que conste. Ah, ya sabemos que aquí. O sea, andaba con mega espadón, con buen escudo. Y no puedo aguantar una serie de golpes de. Ay, no puede ser. O sea, está bien que hay gente mala, pero eso ya es pasarse. A ver si cuál de estas es la mía. Se llegó y dice. Estoy siendo conjurado, ya. Vamos a ir a ayudar, yo sí ayudo. ¿Juegas en Play, cierto? Si estuvieras en PC te ayudo. No, estoy en PC. Es puramente. Estoy en PC y necesito help. Mira, Magini. Ay, Jericho. La que acaba de matarse conmigo. Vamos a ver. Nos vemos para arriba. Vamos a ver. Vamos a enfrentar a Ariandel y a sus compas. Vámonos. Entre, a ver. Qué ganas de quedarse uno afuera y devolverle el favor. Súper fácil, ¿no es? Con alguien medio inteligente.
Ahí le pegó a Ariandel. Está por aquí. A la vez. Le ve feliz su action. Ok, compa, usted se encarga de Frida y yo me encargo de Ariandel. Ay, no, 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 o sea, que ella viene por mí. ¡Ah! Ariandel es re molesto. Venga, mi amiguita. Vamos a hacerla perder la estadía. ¡Ay! Aquí se está rico que se la coma, vea. ¡Ay! Se mataron a la Nagi. ¡Inútil! Uff. A ver, T-Dusk. Si estás por ahí. ¡Ayúdame! Todo el trauma. Efectos random ahí para. Ok. Entonces, vamos a hacer la invocación para ayudarle a la Nagi mientras tanto. Gepex. Vamos a ver. O sea, ¿cómo no va a aparecer gente aquí, mijo? Este Dark Souls y sus cosas. Voy a ponerla para ayudarle a la Nagi otra vez. Vamos a intentar aquí porque ya somos buena gente. Aquí somos gente bien. Somos niños bien. Toda esa cosa. No entenderás ahí. ¿Cómo se dejó matar esa Nagi? O sea, y seguro iba muy poderosa como mago, pero muy. Muy débil en defensas. Error común de cualquiera que se arma un mago. Ojalá tuviera un luz. Vamos a ver si me conjura. Vamos a dar 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ah, ya, mucho. Vamos a intentar ganarle yo. Ah, hermano, vamos a morir otra vez aquí. Lo vamos a lograr. Piensa positivo. No, mi ciela. Que se juegan mis reglas. Uy. No, mi ciela. Está aquí. No, mi ciela. Se juegan mis reglas. Quedó demasiado débil después de ese golpe. Venga, mi ciela, venga. Hágame su hielito, venga. Acá. Bien, tengo más frascos estos esta vez. Acércate, viejo, acércate. Vámonos. Ay, caballero Gael, inútil Gael. Ah, pero cuando está uno contra Gael, ahí sí es súper perroncísimo el. Ay, qué inútil. Ya viene el padre Ariandel a matarme. No, mijo. Pero qué es esa trampa. ¿Sustos que dan gusto? Venga. De una. Hay que darle chance a esta amiga de nada. ¡Uy! Curémonos porque aquí esta zona es traicionera. Ahora se va a ir a curarlos. ¡Oh! No, mijo, no, No, hombre, vea la trampa. No, hombre, ahora sí. Ya se recuperaron la vida. Venga, desgraciada.
Como está tan fácil ganarle, sí, todavía se cura. No, Gael, ¿qué estás haciendo? No, ya lo mataron. Ya lo mataron a Gael. De una. No hay que darle chances de nada a esta amiga. ¿Cómo congelado? ¿Cómo con...? Ya me mataron a Gael, fijo. ¿Qué anda haciendo allá, mi rey? ¿Qué anda...? Véalo, véalo. Se queda viendo, todo lo golpean. Ese hombre es un saco de boxeo. Oh. Ese Gael es un saco de boxeo. Vamos a ir a curar. Va a soltar fuego. ¡Ah! Bicho molesto. Me morí. Me agarro, me muero. Me morí. Vamos, Gael, vamos. ¡No! ¡Uy! ¡Me la comí! ¡No me la comí! Claro que sí. No, hombre, se murió Gael. Ya me morí yo. Se murió un saco de boxeo. No creo que sobreviva, compa. ¿Y si la mato con flechas? Una vez maté al rey sin nombre con flechas. Siempre cuento esa historia. Lo intentamos. De por sí hay altas posibilidades de que me muera. ¿Qué es esa magia? Ya me morí. ¡Mis reyes! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Corre, perro, corre! ¡Corre, perro, corre! Allá está, allá está. ¡Métale veneno, métale veneno! No, esta vieja me mató. Ya me morí. Me morí 5 veces. 15 veces me morí, claro. No, hombre, mijo. Mátelo, mátelo, mátelo. ¡Uy! ¡Uy! Vamos, perro, vamos, perro. Sí podemos, sí podemos. Matamos de veneno. Bueno, morí con dignidad. Amigos, me morí. Me voy, me despido, me voy con honores. Por lo menos esta vez sí la peleé bien. Hasta el final, que no. Me ponen abrazos y si no hay señal de invocación, sí me despido.
Me retiro, damas y caballeros. Nos vemos en otro capítulo. Chao, bye bye. Adiós.